Muy bien. En el capítulo 6, debo recordar un versículo antes también. En el capítulo 5, versículo 12, el cordero que fue inmolado, ¿cuándo fue inmolado el cordero? O sea, ¿qué es inmolarlo? Es sacrificarlo. ¿Está entendiendo? ¿Qué es inmolar el cordero? Es sacrificarlo. El cordero inmolado fue el cordero sacrificado. En nuestros evangelios, está un poquito alto. En nuestros evangelios, ¿quién es el cordero? No los oigo. Están con duda. ¿Quién es el cordero? El cordero inmolado. ¿Quién venció la muerte? ¿Quién ascendió a los cielos? ¿Quién se sentó a la diestra del Padre? Él tiene que saberlo. Yo sé que Él está allá. Y Él estuvo aquí. Amén. Y con su sangre me ha lavado y me compró. Yo soy de arriba porque Él pagó un precio por mí. Eso hasta dormido lo tengo que declarar. ¿Está escuchando? Eso lo tiene que saber de memoria mi espíritu. Cuando se te hace eso adentro de tu espíritu, pase lo que pase, tú eres de arriba. Él te va a llevar. Porque tu espíritu está escrito que eres de Él. Ojo, eso no lo tiene que saber solamente la cabeza. Le tiene que quedar adentro, seguro, en su espíritu. Por eso tiene que recalcarlo muchas veces, hasta que se le grabe en su alma que usted es de Cristo, porque usted cree en Él. Y todos los que creen son de Él. ¿Está escuchando? O sea, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que el cordero, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, se constituye ahora en el dueño de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos los juicios que va a pasar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, los autoriza Jesús. Recuerde que por Él, para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que existe llegó a existir. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo de Dios. ¿El Verbo qué significa? La palabra. La palabra. Dios habló y el Verbo lo ejecutó. Solamente que allá en el cielo, el Verbo que estaba en el seno del Padre se manifiesta delante del Padre. Allá en el cielo los tres pueden estar juntos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también se van a separar los tres. El Padre tiene su trono, el Hijo tiene su trono y el Espíritu Santo tiene su trono. Y en el cielo, un día, cuando usted y yo estemos allá en el cielo, cuando comprendamos muchas cosas que se nos va a enseñar en el cielo, allá en el cielo vamos a poder vivir en nuestra morada y de nuestro cuerpo va a salir nuestra propia alma, que es otra persona igualita a nosotros, y vamos a conversar con ella. Decirle aquí está a tu lado, no va a estar solito en el cielo. Tu cuerpo va a tener al Espíritu Santo. ¿Está escuchando? Y tú vas a estar ahí con tu cuerpo y tu alma. Son compañeros de pacto por la eternidad. Has vivido con Él todo el tiempo. Cuando te acostas no te pone a pensar. Tu cuerpo está ahí quieto. ¿Y quién está pensando? Te vas a conocer a ti mismo ahora, pero allá en el cielo. Allá en el cielo te vas a conocer a ti mismo. ¿Cómo te vas a conocer? Vas a poder salir de tu cuerpo y vas a poder estar ahí. Entonces ahí, ¿y tú quién eres? Soy tú. ¿Tú quién eres? Tú mismo. Y como el Padre tiene el poder de separarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted va a tener eternamente el compañero de su alma. Pero como ahora está delante de Dios y viviendo en el cielo, usted va a tener su alma. Sara va a conocer su cuerpo. Josué va a conocer su cuerpo. Y cuando alguien quiera tomar café, los dos van a tomar la misma taza de café. Cuando los dos quieran alabar a Dios, los dos levantan. Parece la sombra suya, pero allá en el cielo no hay sombra. Bueno, eso se los di un adelanto. Algunos no están en condiciones de escuchar eso. Pero en el capítulo 6 de Apocalipsis, Él abre los sellos.
Y esos sellos son una revelación de lo que va a pasar en Apocalipsis. ¿Está entendiendo? Él abre los sellos y él empieza a decir lo que va a suceder en estos 7 años. Si la gente dice que los 7 sellos son primero 7 juicios y después el 7º sello da lugar a las 7 trompetas y la 7ª trompeta da lugar a las 7 copas de la ira, y que esos son 7, quiere decir que son 21 juicios, no le da el tiempo a Dios para ejecutar todo eso en estos 7 años. ¿Están entendiendo? Muy bien. En estos 7 sellos, el Señor habla sobre todo lo que va a acontecer. Los primeros 4 sellos son 4 jinetes, los muy conocidos como los 4 jinetes de Apocalipsis. Un jinete blanco, el primero, un caballo blanco, y el que lo montaba venía vestido de blanco también y tenía una corona. Luego el 2º sello es un jinete rojo, en el verso 3. En el verso 4 dice un caballo rojo, bermejo significa rojo, y le fue dado quitar de la tierra la paz. El 3º sello, un caballo negro, y tenía una balanza y decía 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no daña el vino y el aceite. Significa, ese caballo negro significa hambre en la tierra. El cuarto sello en el versículo 8 dice un caballo amarillo y tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y eso es un espíritu de muerte, que va a haber una gran mortandad en la tierra. El 5º sello habla solamente de las personas que están esperando el juicio de Dios allá, que venga la resurrección de los muertos, y habla sobre los que fueron matados, los que fueron torturados, los que están esperando la resurrección, son los cristianos, pero que ya se nos adelantaron y que están debajo del altar. Dice, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, los creyentes. Y se le decían, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgarás? Y venga nuestra sangre, los quemó en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y dijeron que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus conciervos, sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Ellos están esperando la 7ª trompeta y ellos van a salir de ahí y van a resucitar. ¿Está escuchando? Porque ya están en el cielo, son creyentes que dieron su vida por Cristo Jesús. Cuando abrió el 6º sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron como la higuera deja caer sus higos cuando se cuida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se movió de su lugar. Oiga, si todo monte y toda isla se mueve de su lugar, entonces no quedamos ninguno de nosotros para disfrutar las trompetas. Y después no hay más para tirar juicio en las copas de la ira. Quiere decir que donde estamos aquí en el 6º sello, en el 6º sello, estamos acá, en las copas de la ira. Y en las copas de la ira, sí, las montañas se vienen abajo y el sol se vuelve negro. ¿Pero por qué? Porque la iglesia no está y porque está el anticristo. ¿Están entendiendo? Aquí estará la iglesia en las 7 trompetas. En la 7ª trompeta la iglesia se va y entra el anticristo. Cuando entra el anticristo o el diablo, que se hace hombre, entonces Dios comienza a mandar las copas de la ira. O sea que, número uno, usted tiene que saber esto: la iglesia no verá el rostro del anticristo, y la ira de Dios no caerá en la tierra estando la iglesia. Dice que está a tu lado, menos mal. Amén. Ahora, si usted es un creyente que no se va con el rapto de la iglesia, aunque fue rebelde y Dios no lo pudo subir, Dios tampoco va a tirar la ira de Dios sobre usted. Le va a dar oportunidad que usted se decida en la 7ª trompeta y se decida marcarse y pertenecer al diablo, o se decida negar la marca y que usted le corte la cabeza y se va para el cielo a las bodas del Cordero. ¿Está entendiendo? Aquí donde están
en el versículo 12, ¿no? Donde abrió el sexto sello, cayeron las estrellas del cielo, el cielo se enrolla como un pergamino. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, capitanes, y poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Esos son los búnkers que hoy están haciendo para esconderse de los juicios que vienen a la tierra. ¿Por qué están construyendo los búnkers? Porque ellos saben que el Señor viene. Y saben que viene juicio de Dios. Y es un juicio de Dios que viene con ese planeta Nibiru. Y que va a mover toda la fisonomía de la tierra y los mares. Y van a ver, va a coincidir con las trompetas de Dios y con las copas de la ira. ¿Está escuchando? Cuando la iglesia es arrebatada para el cielo, Dios va a permitir que entre Satanás. Y cuando Satanás entra en la tierra, él va a desatar su ira, primero contra los creyentes que se quedaron. Por eso Apocalipsis 13 dice, y se le dio que hacer guerra contra los santos y vencerlo. Esa es la iglesia tibia que se quedó. Aunque se hayan quedado, Dios los mira como santos. Y el enemigo hará guerra y les pedirá que se pongan la marca, y si no, lo va a combatir y lo va a torturar y al final lo va a decapitar. Pero también se le llaman santos a los 144.000 de Israel que fueron ganados y conquistados por los dos testigos. ¿Está escuchando? O sea que cuando comienza esta semana, acá van a construir en Israel el tercer templo, que puede ser que lo empiecen a construir ahora entre noviembre y diciembre, que es lo que los judíos ortodoxos el año pasado dijeron, que entre noviembre y diciembre ellos podían construir el templo. Ellos dicen que en 90 días, en 3 meses pueden construir el templo. Imagínense que está todo planeado ya, pero mucho más planeado por nuestro Dios. Cuando ellos comiencen a construir el templo, vienen los dos testigos para decirle a Israel que no se dejen marcar y que ese no es el Mesías. Entonces, mientras están las trompetas, la iglesia está dormida, pero están los dos testigos predicándole a Israel. Cuando suena la sexta trompeta, se oye una voz: aquí viene el esposo, salí a recibirlo. Y entonces la iglesia le da una última oportunidad a las naciones, a los gentiles. Y se va la iglesia y los que no creyeron se quedan. Y los que se quedan para la séptima trompeta, donde el 666 va a ser puesto en ellos, o al negar el 666 van a ser decapitados. Pero cuando mueran los gentiles por la marca del 666, también van a morir los 144.000 y también van a morir los dos testigos. ¿Está entendiendo? Y entonces no habrá nadie en la tierra que invoque el nombre del Señor, ni en Israel ni en las naciones del mundo. Y entonces todos los que quedan en la tierra van a ser gente sellada con el 666. Y solo la tercera parte de Israel. La tercera parte de Israel. Que Dios va a guardar en Apocalipsis 12. Dios va a guardar en un lugar aquí en la tierra donde los terremotos no lo van a dañar. Solo Dios sabe cuál es el lugar más seguro donde realmente los terremotos no lo van a alcanzar. Y esa tercera parte de Israel, que pueden ser hasta 2 millones de judíos, hombres y mujeres, que van a quedar vivos sin ser tocados por el anticristo ni marcados por el anticristo, que cuando en la séptima copa de la ira Cristo regresa a la tierra, el anticristo ya está terminando su ministerio y llevando al mundo a la batalla de Armagedón o Tercera Guerra Mundial. Y cuando eso suceda, Cristo desciende al Monte de los Olivos y llama el segundo arrebatamiento. El primer arrebatamiento es hacia los cielos, la iglesia se va. Y el segundo arrebatamiento son los judíos hacia el Monte de los Olivos, para que se cumpla la profecía que está en Malaquía, donde dice: y mirarán al que traspasaron y llorarán.
esos judíos son las personas que tienen cuerpo de carne y sangre. Cuando nosotros que somos arrebatados vamos a regresar con el Señor, no tenemos un cuerpo de carne y sangre, somos como los ángeles. Nunca más nos volveremos a casar y nunca más tendremos un cuerpo así calentito de carne y sangre. Somos como los ángeles. Es más, ni siquiera deseo de comer tendremos, ni siquiera deseo de tener una novia o volvernos a casar tendremos, porque somos como los ángeles. No nos casamos ni nos damos un casamiento. Tendremos la mente de Cristo y lo único que habrá en nosotros será cumplir aquello para el cual Dios nos trajo a la tierra. Esa será la más grande alegría de la iglesia, la esposa del Cordero. Va a las bodas, es presentada al Padre, se le dan los galardones y regresa, y unos serán reyes y otros sacerdotes para reinar con Cristo y con justicia en las naciones. ¿Están entendiendo? Los que fueron decapitados, que son los convidados a las bodas, vienen también con Cristo sus almas, junto con la iglesia. Y ellos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, resucitarán y vivirán con Cristo como son hijos de la resurrección. Tampoco se casarán y tampoco serán en casamiento, pero ellos trabajarán junto con la novia de Cristo, que son la iglesia que fue arrebatada, y servirán al Señor juntamente con la novia. Ahora, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Cuál es lo que vamos a servir al Señor? Es que esos judíos que quedan guardados por el Señor se van a multiplicar durante 1000 años y van a llenar las naciones de la tierra. ¿Está entendiendo? Les serán dadas las naciones de la tierra, pero esa gente que van a ser en el milenio van a vivir 1000 años. Y en 1000 años, decirle que está a tu lado, ¿cuántos hijos podrás tener en 1000 años? En 1000 años usted puede tener más de 1000 hijos. Si usted quiere, puede tener un hijo por año. Así que puede tener algo livianito, póngale 500 hijos. Y si cada uno de los que nace puede tener 500 hijos, imagínese la muchedumbre. Ahora, estando el Señor en la tierra, y no hay enfermedad, no hay peste, no hay guerra, nadie mata a nadie, hay suficiente comida para todos, ¿cuántos millones de personas vivirán en esos 1000 años en la tierra? Y tal vez unas 100 veces más de lo que hay hoy de población en la tierra. Pero en aquel momento no habrán montañas, no habrán valles, no habrán lugares donde no se pueda vivir. Toda la tierra, en los juicios de aquí del Armagedón, en los juicios de esto, recuerde que el milenio comienza después de esto, 1000 años. Estos son solo 7 años. Estos son solo 7 años. 3 años y medio de la trompeta, 3 años y medio de la copa de la ira. Son solo 7 años. Pero luego comienza 1000 años. Y aquí en las copas de la ira se destruye todo el planeta Tierra y va a ser reconstruido en el milenio con la iglesia y con el Señor. Y entonces la tierra va a ser, todo el planeta Tierra va a ser como el jardín del huerto del Edén. Habrá lugar para millones de millones de personas vivir, y cada uno tendrá su tierra, cada uno tendrá su arroyo, cada uno tendrá su chacra. Nosotros no, nuestra morada está en el cielo. En esos 1000 años la iglesia estará un tiempo aquí en la tierra, supóngase 200 años aquí en la tierra, y luego nos iremos al cielo. Pero como tenemos una mente como la mente de Cristo, y tenemos, ya pasamos a la eternidad, recuerde que los 1000 años es solo un día para nosotros, porque ya pasamos a la eternidad. Entonces, cuando nosotros tenemos ese día aquí, estaremos unas horas aquí, que serán 200 años, y nos iremos a descansar allá en el cielo a nuestra casa, y allá podremos conocer la Nueva Jerusalén, conocer al Padre y vivir en nuestra mansión celestial que el Señor ahora nos está preparando. ¿Está entendiendo? Y luego pasaremos tal vez 200, 300 años allá y volveremos otra vez a la tierra, y habrá un relevo de gente. Unos serán reyes y otros sacerdotes, y serviremos al Señor, pero también iremos hacia el cielo a disfrutar nuestra mansión. ¿Cuántos quieren hacer ese turismo aquí en la tierra, servir al Señor e ir a las mansiones celestiales y contar allá en el cielo las maravillas del Señor aquí en la tierra? Tremendo. Ahora hay que ver quiénes son los que van a ser dejados para el final del milenio, porque en el final del milenio Satanás va a ser soltado otro poco de tiempo. Y cuando él sea soltado otro poco de tiempo, él va a engañar a la gente que vive en la tierra, no a la iglesia, no a los que resucitaron, que fueron decapitados, a ellos no lo pueden tocar más. Pero los que nacieron en la tierra,
que tienen un cuerpo de carne y sangre es como nosotros ahora. Ellos vivirán con un cuerpo de carne y sangre, pero como nunca fueron tentados por el diablo, porque el diablo acá es atado y amarrado y echado para que no engañe más a las naciones por 1000 años, entonces por 1000 años no hay pecado en la tierra. Por 1000 años es una dulzura vivir en la tierra. La gente parecen ángeles de verdad. No hay maldad, no hay odio, la gente no lo sabe, son todos inocentes. A tal punto que un niño tendrá 100 años y será un niño. Y hay gente que vivirá 800 años, 900 años. Depende de cuando vaya naciendo. Si por ahí alguno nace a la mitad del milenio, pues cuando vaya a terminar el milenio tendrá 500 años. Pero los que nacen ahorita, en los primeros 100 años, llegarán a 800, 900 años. Ahora, cuando usted lee el principio de su Biblia, usted lee allí la edad de la gente. Y tuvieran 700 años, 800 años, 900 años. ¿Están entendiendo? Para Dios no hay nada imposible. Solo que tenemos que creer que Dios es real y que Dios es veraz y que Dios no miente. Y eso toda la iglesia verá el día del Señor, y que toda la escritura se cumple. Ahora, no tendremos que tener una Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque la Biblia la tendremos escrita aquí, donde dice Hebreo capítulo 10. Dios está traspasando por el Espíritu Santo la palabra de Dios del papel a nuestra mente y a nuestro corazón, donde dice: y escribiré mi ley, mi palabra, la ley, en su mente y en su corazón las escribiré. De modo que nadie dirá: conoce al Señor. Toda la Biblia estará escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso debemos amar la Biblia y leerla, aunque no la entendamos, léala, porque queda grabada en su memoria y en su mente. Y si usted, su mente, su espíritu, queda llena de la palabra de Dios, usted verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Cómo usted va a ser un hijo de Dios si la palabra de Dios no está en usted? ¿Cuánta gente hay que se quiere salvar, pero andan fumando y tomando, y tienen tiempo para salir con los amigos, con las amigas, pero no tiempo para venir a la iglesia? ¿Cómo tienen tiempo de andar en cosas, en sus propias ocupaciones, pero no tienen tiempo para leer la escritura? Entonces va a llegar un momento que sus mentes, lo único que están llenas es de vanidades y de pecado y de películas y de telenovelas y de amiguitos y de amiguitas y de fiestitas acá y fiestitas allá. No tienen tiempo de venir a la iglesia porque fuimos un cumpleaños. No tienen tiempo porque fuimos a esto. No, no estamos en tiempo de andar yendo a un lugar a tomar jugolín y comer torta dulce. No estamos en tiempo de andar de cumpleaños ni de cosas. Estamos en tiempo de saber que nos queda muy poquito tiempo y que tenemos que estudiar y llenarnos de la palabra para pertenecer al Señor y a los que son dignos de ser llevados al cielo. No podemos perder tiempo. ¿Sí o no? Estos 144.000 que dice el capítulo 7, estos 144.000 que dice el capítulo 7, este capítulo 7 habla de algo maravilloso. Escuchen bien, iglesia. El capítulo 7 habla los 144.000 sellados, y luego habla en el versículo 9 la multitud vestida con ropa blanca. ¿Lo tienen así? ¿Sí o no? Muy bien, no se me duerman. Estos 144.000 les voy a explicar, porque son el capítulo 7 de Apocalipsis habla de los que son salvados de todas las naciones, que incluye 144.000 de Israel y la multitud con ropa blanca, que son de todas las naciones gentiles. Ellos no se fueron en el rapto de la iglesia, ellos no se fueron en el arrebatamiento. Ellos van a ser muertos, matados, decapitados, triturados. Y aquí están escritos. Estos 144.000 son fruto del ministerio de los dos testigos. El capítulo 4, el versículo 4 del capítulo 7 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué los testigos de Jehová dicen que se salvan son los 144.000? Porque ellos creen que la gente no lee la Biblia. Cuando lee la Biblia dicen: pero 144.000 judíos, israelitas. Qué poca esperanza tenía el que inventó la secta de los testigos de Jehová, que se iban a salvar son los 144.000. Y él pensó que su iglesia no iba a tener más de 144.000. Hay casi más de 6 millones de testigos de Jehová. Se van a morder y comer entre ellos, porque dice: no, si se van a salvar solo 144.000, yo quiero ser uno de los 144.000.
Es terrible. Cualquier testigo de Jehová tiene que darse cuenta que es una tomada de pelo y salir corriendo de ahí, de los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová dicen que se salvan solo 144 mil testigos. Es una locura. Pero eso es porque no leen la Biblia. Porque la Biblia dice que se salvan 144 mil en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Dice: se salvan 144 mil de las 12 tribus de Israel. No puede ser que ellos se queden solamente con eso de los 144 mil. Y después en el capítulo 14, los 144 mil están en el cielo ensayándose con los que fueron decapitados. Es lo mismo, el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis es lo mismo. Lo que pasa es que el capítulo 7 está dentro de uno de los rollos, de los sellos del rollo, ¿me entiendes? Y está diciendo lo que va a pasar. Por eso es que la gente se confunde. Cuando a usted le digan, préstenme atención, cuando a usted le digan no, sino que primero son los siete sellos y después la trompeta, después la copa, usted dígame, explícame entonces los 144 mil. ¿Por qué los 144 mil aparecen entonces en Apocalipsis 7 y después vuelven a aparecer en Apocalipsis 14? Explícamelo. Y se lo va a leer, y no se lo va a saber explicar. Porque si cierran su mente y creen que primero son siete juicios, que son los sellos, y después siete juicios, que son las trompetas, y después siete juicios, que son las copas, se les entrevera. Y sin embargo, los siete sellos abarcan estos juicios, que son las trompetas y las copas de la ira. En las trompetas estará la iglesia. A la final trompeta, dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, a la final trompeta, capítulo 15, del 51 al 54, primera Corintios, siete trompetas, a la final trompeta nos vamos. Se va la iglesia, y porque se va la iglesia, entra el anticristo. Primera Tesalonicense dice, segunda Tesalonicense capítulo 2 dice: ¿no sabéis que hay alguien que al presente lo detiene hasta que Jesús se ha quitado? Y entonces se manifestará aquel inicuo. Se va la iglesia y entra el anticristo. Cuando la iglesia está dormida, los dos testigos predican a Israel, porque este tiempo es de Israel. Por eso la iglesia no le va a predicar al mundo, porque el mundo ya tuvo su tiempo, el tiempo de la gracia. Se termina la gracia cuando se abre el primer sello y suena la primera trompeta. Se termina la gracia para las naciones. Y coincide justamente con que las naciones ya están cansadas del evangelio, pero no por el evangelio mismo, sino porque Satanás, queriendo frenar al evangelio, ha levantado mucho pastrucho y muchas iglesias truchas, que son esos de el G12, el Pare de Sufrir, y también lo de la prosperidad, que solamente predican de la prosperidad. Como, entonces la gente no quiere entrar en el evangelio, y eso es síntoma de que ya el evangelio fue a todas las naciones. Los que tienen hambre de Dios agarraron el evangelio y se convirtieron, y los que no van a rendir cuenta a Dios. Entonces las naciones se les terminó el tiempo, y entran las trompetas y la iglesia está dormida, pero los dos testigos aparecen para predicarle a Israel, porque Israel no creyó a la iglesia. Ahora esto es el tiempo de los dos testigos. Cuando se termina el tiempo de Dios, la paciencia de Dios, y la iglesia se va, los dos testigos quedan, porque quedan los dos testigos con los 144 mil, y quedan los dos testigos con los tibios que no le creyeron a la iglesia. Entonces cuando entra el anticristo va a matar a los dos testigos, a los 144 mil, y a los tibios que no se dejaron marcar, que ahora sí se van a arrepentir, no porque creyeron, sino porque vieron el rapto de la iglesia, y ahora sí se van a arrepentir y van a creer. Pero ahora no se pueden salvar por la sangre de Cristo, sino por su propia sangre. Entonces aquí el anticristo le va a poner el 666, y de lo contrario le va a volar la cabeza. Cuando acá en la tierra no haya nadie que invoque el nombre del Señor, vendrán las copas de la ira. A la última copa de la ira, la séptima copa de la ira, los cielos se abren y regresa Cristo con la iglesia, y regresa Cristo con los judíos y los hebreos del Antiguo Testamento, que van a resucitar, porque ellos no se van a perder el milenio, y van a resucitar también los que fueron decapitados de la iglesia, que van a resucitar también. Así que aquí en el capítulo 7 habla de
versículo 5. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasé 12.000 sellados, de la tribu Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. 12.000 por 12.000 a 144.000.